Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgó. Avui des de la platja de Salou perquè venim a parlar d'un esdeveniment que a mi em té absolutament intrigada, que és la gala final de Miss Espanya que se celebrarà el proper 13 d'abril aquí a Salou. I per parlar-ne m'acompanya el seu organitzador, Juan Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Este evento, que como decía, me tiene despistada porque es que me queda muy, muy lejos de mi realidad. ¿Cómo es un evento, una gala final de Miss España? Pues mira, eh, yo siempre lo digo: la gala final es ponerle la guinda al pastel. La gala final es el reflejo de, de muchos meses de trabajo, eh, tanto nosotros organizativamente como en este caso el Ayuntamiento de Salou, la cadena hotelera Alania y las chicas por supuesto eh, que llevan eligiéndose pues prácticamente desde agosto junio julio del año pasado entonces al final la gala es un lazo eh, muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo eh, y sobre todo ilusión porque esto te tiene que gustar si no es imposible y cómo va a funcionar esto no porque el equipo ya estáis aquí en Salou las candidatas tienen que llegar en breves y la gala final es el sábado pero primero viene una semana intensa también Mira, comenzamos. Eh, bueno, me consta que hay chicas que llegan el fin de semana porque por comodidad quieren estar ya aquí el, para esa entrada oficial del lunes, eh, temprano. Eh, el lunes comienza todo. Eh, llegan, ese día está destinado a producción eh, videográfica, fotográfica. Eh, también vamos a estar, hemos tenido que hacer un reajuste porque tenemos eh, una inauguración de un evento gastronómico que organiza el Ayuntamiento de Salou a las 12 de la mañana. Entonces estará Lola Wilson, la actual Mijerna de España, acompañada de algunas de las candidatas. Eh, y ya a raíz de ahí a conocer Salou, a disfrutar Salou y a conocerlas a ellas, que es de lo que, de lo que se trata. Candidatas que, si no me equivoco, son 24 las que optan a este título o son más. Son 52. ¡Wow! Son muchas, verdad que eran menos. Son 52, una por cada provincia. Y cómo se escogen estas candidatas? Mira, el sistema de, de elección eh, lo supeditamos un poco siempre eh, en pro al, al nivel del grupo. Cuando hablo nivel no es nivel eh, físico porque lo que hablamos siempre la belleza subjetiva. Eh, cuando hablo nivel me refiero a esa integridad, ¿no? Entonces hay zonas de España en las que se eligen chicas a través de galas provinciales. Eh, donde tú tienes que competir para representar a tu, a tu provincia. Se me ocurre, por ejemplo, eh, se hizo una gala de Cataluña donde se eligió a Miss Barcelona, eh, Girona, y de Tarragona, eh, Málaga, Madrid, Toledo, Valencia. Hay provincias en las que hay galas provinciales. Eh, y luego eh, hay un casting abierto todo el año a través de nuestra página web eh, donde tú quieres postular, te registras. Y entonces, eh, aquellas provincias en las que no hay eh, galas provinciales, eh, se hace un proceso de casting. Se evalúan los perfiles y entonces se termina de completar el, el grupo. ¿Y la gala final exactamente cuál es la, la dinámica? Entiendo que empiezas con 52 y hay que ir haciendo diferentes pruebas hasta que llegas a esa misma España. Mira, la gala final empieza con las 52, todas van a la, a la gala, todas hacen el, el opening. Eh, el primer eh, desfile y ahí se corta a 24. Se hace un corte de top 24, eh, pasamos a 12, a 6 y a la ganadora final. Eh, como te decía antes, la gala es ponerle el lazo a, a la tarta, al vestido, para llegar a ese top 24 es lo realmente, lo realmente interesante. Eh, todas las chicas, una vez que estén aquí instaladas en Salou, van a tener que realizar eh, diferentes pruebas clasificatorias a través de las cuales. Cada prueba va a dar una ganadora. Pues esa chica accede directamente al top 24. Imagínate que hay 10 pruebas, vamos a redondearlo. Eh, pues 10 chicas salen de esas pruebas. Hablamos de pruebas, ahora si quieres te, te explico un poco eh, lo más interesante. Las otras 14 se eligen a través de una entrevista personal que el jurado hace con todas ellas puerta cerrada el jueves por la tarde. Entonces el jurado tiene la oportunidad de conocer de manera individual a las 52. Eh, cada jurado vota sus 14 candidatas favoritas y la suma de los 14 listados da las 14 que se suman a las 10 de las pruebas. ¿Y estas pruebas, algunas sí que quieras destacar? Mira, te cuento, eh, tenemos pruebas eh, deportivas, eh, tenemos pruebas relacionadas con las redes sociales multimedia, que también sirve para fomentar el turismo de la localidad que acoge el concurso, en este caso eh, Salou. Eh, tenemos pruebas relacionadas con... Eh, te lo voy a desvelar, esto es una sorpresa, pero te, te lo digo. Exclusiva. Algunos años lo hacemos, otros años no. Hay pruebas de cultura general. A todas las chicas le hacemos un examen de cultura general donde se tocan temas social, político, geográfico, histórico. Eh, la ganadora es una de las finalistas. Y luego la prueba más especial y que las chicas, te, te comentaba que todas las pruebas se desarrollan aquí menos una, que es la prueba del front de Up eh, la ganadora que representa a España internacionalmente en Mi Supranacional, todas las chicas de todos los países tienen que llevar un proyecto social, una labor social, eh, pero más que relacionado con que tengas una asociación, eh, el nombre lo indica, ¿no? Front de Grona, es algo que te nazca de ti, tiene que ser algo que a ti te mueva. Puede ser una situación personal, una situación que a ti tu vida esté vinculada por un conocido tuyo, eh, querer trabajar con una asociación eh, por un tema que a ti te preocupe o que a ti te mueva. Entonces, todas las chicas en su provincia han preparado, han trabajado con una labor social. Eh, un jurado elige las 10 mejores, 5 mejores, las que sean, consideramos mejor, y se hace una presentación de esos proyectos. Entonces, las chicas tienen que hablar, contarnos lo que han hecho, cómo lo han hecho, y hay un jurado que decide la ganadora. La ganadora de esta prueba accede directamente a las 12 finalistas, eh, mientras que las otras pruebas sirven para acceder al top 24 y ya en la gala siguen subiendo o no, en cuestión de lo que se vea en el escenario, la ganadora del Front de grown -up sí que accede directamente al top 12. Estas pruebas que también lo que hacen es valorar aspectos de las candidatas más allá de la belleza, ¿no? Porque siempre, por cómo nos lo han mostrado en las películas, las personas que no lo conocemos hay ese estigma en relación a las mujeres que... y los hombres que hace, que se presentan a concursos de belleza. Mira, yo siempre lo digo, eh, existe el, el estigma, como tú bien dices, pero cuando una institución pública eh, como el Ayuntamiento de Salou eh, y una, una empresa privada como es Alania, la cadena hotelera, eh, apuesta por este evento después de la experiencia con el Mister, es porque han visto lo que, lo que hay detrás. Y lo que han visto es que en el caso de los chicos, por ejemplo, Álvaro Germe, que es el actual eh, Mister René de España que nos representará Mister Supranacional, es cirujano plástico. El anterior del año pasado, que además logró ganar el concurso internacional, el Mister Supranacional, es ingeniero. Eh, entonces, al final, eh, lo que tú ves no sirve de nada si no hay detrás algo que contar. Y cuando digo algo que contar, eh, te he puesto estos dos casos un poco para derribar ese tabú, ¿no? ese estereotipo. Pero cuando te digo algo que contar, ya no es que tengas que tener una carrera o que hables 20 idiomas. Es eh, que yo tengo una empresa, soy frutero, yo tengo una frutería. ...y con toda mi pasión yo te cuento cómo yo saco adelante esa frutería... ...y saco adelante a mi familia, y ayudo a mis abuelos... ...al final lo importante es eh, lo que tú seas como persona. Juan, para terminar, ¿por qué la gente tiene que venir el sábado a Salou... ...a ver esta gala final de Mes España? Pues mira, eh, los que quieran ver tienen que darse prisa... ...porque las entradas que eh, se están repartiendo en, en el ayuntamiento... Eh, ...para la gente de, de aquí de Salou... Ya prácticamente nos queda, me informaban esta mañana. Las de venta para todo el mundo que venga de fuera eh, están también agotadas. Eh, pero a través de nuestras redes sociales se va a poder eh, emitir, vamos, van a poder ver la gala porque se va a emitir en streaming. Y es un evento muy bonito, es un evento donde al final se refleja el trabajo de mucho tiempo. Y yo creo que es eh, ver culminar el trabajo de gente que está poniendo ilusión en algo. Eh, gente que ha trabajado por algo. pròxim dissabte, dia 13, que acollirà Salou aquesta gala final de Miss Espanya, n'hem parlat sobre la gala, sobre tots els detalls, i també al voltant de l'estigma que viuen les dones que es dediquen als concursos de bellesa amb l'organitzador de la gala, que és en Juan Delgado. Moltíssimes gràcies, Juan, un plaer. Gràcies a vosaltres. I amb vosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu.